Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenos días. Hola. Buenos Bien chicos, gracias por asistir a esta segunda sesión del taller. Mi nombre es Carol Castillo, para aquellos que no me conozcan, pues estamos dentro de la unidad educativa para cumplir con el proyecto de vinculación, que es básicamente traerles a ustedes un poco esto de la lectura, acercarlos un poquito más y que se interesen un poquito más también por la lectura. Mi compañera Jennifer también se va a estar presentando. Así que Jennifer, te cedo la palabra. Gracias, Caro. Buenos días, chicos. Me presento. Mi nombre es Jennifer Aide Guamamontaño y junto con Carol y un compañero más que aún no se ha podido reunir por cuestiones personales, vamos a estar acompañándolos a ustedes en este taller. Y el objetivo de este taller es que ustedes puedan interesarse más por la lectura. Listo, gracias chicos. Los que puedan encender sus cámaras sería mucho mejor para poder estar interactuando entre cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, a ustedes para empezar un poquito con este taller, ¿por qué están interesados en este taller? ¿Alguien que quiera decirnos? Yo. ¿Ya? Dinos Guadalupe. Yo quise entrar a este taller para aprender a leer en público. Tal vez me puedan ayudar con eso para no tener pánico cuando lea en público. Listo. Ah, gracias, Guadalupe. ¿Alguien más que nos quiera mencionar algo? Melanie, ¿qué tal tú si nos mencionas para qué te inscribiste en este taller? ¿Cuál fue tu objetivo? Para aprender a leer más. Listo, gracias. ¿Y más o menos qué género dentro de la literatura te gusta? Las leyendas. Las leyendas, gracias. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos puedes ayudar a nosotros diciéndonos para qué te interesaste en el taller? Me interesé para aprender un poquito más de la lectura. Listo, gracias. ¿Quién más? Yomaira, ¿nos puedes ayudar? Yo me interesé en el taller para poder leer más la lectura y no para no avergonzarnos al público cuando estamos en una conferencia o en una lectura. Listo, gracias. Daniela, ¿qué tal? ¿Tú nos puedes ayudar? Buenos días, yo me inscribí en este curso para aprender a leer más, aprender más sobre los géneros dramáticos y no tener pánico al momento de leer en público. Listo, gracias. Joana, ¿nos puedes ayudar también? Bienvenida. Yo me uní a este curso con la finalidad de conocer más obras literarias y a ver si me interesó por otro estilo de lectura aparte del romántico. Entonces, por eso. Listo, gracias. Luz, ¿qué tal? Gracias por asistir. ¿Nos puedes ayudar? Tipo lo que dijo nuestra compañera, que para ver si me interesó por otras obras literarias o algunos libros que se puedan recomendar o aprender a leer más y comprender. Listo, gracias. Britney, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a este taller. ¿Nos puedes también ayudar para conocer un poquito más sobre ti? A mí me gustaría aprender a leer un poco más para realizar. Listo, gracias. Bueno, chicas, eso ha sido un poquito para irlos conociendo a ustedes, ver en qué temas nomás podemos nosotros ayudarle, porque básicamente este taller es para ayudarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, que ustedes se sientan satisfechos mucho después y porque todo esto les servirá para futuro, ¿listo? Entonces,
Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Son, ya saben, bienvenidos todos los días miércoles. Pues al final también estaremos haciéndoles otras preguntitas con respecto al taller, pero por el momento podemos empezar con el taller. Aide, ¿puedes empezar? Ya, bueno chicos, lo que vamos hoy día a abordar es el tema de las etapas de la lectura. Pero antes que nada chicos, ¿me pueden decir ustedes por qué creen que es importante leer? ¿Alguien? Porque las personas... Para conocer más sobre algo prehistórico, sobre nuestro país. Sí, podemos, a través de la lectura podemos enriquecer nuestros conocimientos y podemos ir aprendiendo más, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Porque las personas se pueden comunicar a través de la lectura. Claro, eso es verdad. Muchas de las veces cuando nosotros leemos un libro, prácticamente entablamos una comunicación, ¿verdad? Y entonces es por eso también es muy importante que nosotros leamos, ¿sí? ¿Quién más? También porque en el público hablamos. Sí, de hecho la lectura nos puede ayudar bastante en esos aspectos, ya que nos ayuda a enriquecer nuestro léxico. Carol, no sé si tú puedes compartir las diapositivas o primero empezamos por este punto, porque estamos en este momento. Claro, bien, sí chicos, gracias a todos. Básicamente la lectura nos ayuda para eso, ¿verdad? Para enriquecer nuestro léxico y así nosotros podernos comunicar frente a las personas, nosotros podernos desenvolver dentro de ese aspecto. Podemos interactuar con las personas, ya que estaríamos conociendo un poquito más de palabras y podríamos embellecer también nuestra manera de hablar, ¿listo? Entonces, básicamente el taller está destinado para conocer estas, o recordar más bien, las etapas de la lectura. Vamos a ir por etapas, desde lo más básico hasta un poquito lo más complejo dentro de la literatura. Dentro de todo esto vamos a ir conociendo cada uno de los géneros literarios que a ustedes les ha interesado. Y pues, las preguntas básicas dentro de la prelectura, como bien sabemos, es un poquito para conocer ustedes qué creen o cómo lo interpretan a la obra que vamos a desarrollar dentro de esto. ¿Listo? Aide, entonces, ¿presentamos la imagen? No, Carol, espera. Antes que nada, quería preguntarles a los chicos si es que ellos piensan o consideran que se puede leer una imagen. Sí. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Y cómo lo haríamos? Yo, licenciada. Ya, dime, Guadalupe. Se puede leer en imágenes con una secuencia de historieta para entender mejor. Exactamente, sí. Esa es una manera en la que nosotros también podemos leer, ¿sí? ¿Quién más? Dime. Aquí me levanto la mano. Guadalupe. Dime. Ah, ya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que se anime? Mediante los cómics. Sí, también. También porque tenemos este dicho de decir que una palabra dice más que mil palabras. Nosotros ya viendo una imagen podemos deducir de sobre qué va a tratar el texto. Exactamente, sí. Justamente, de hecho, las imágenes nos pueden brindar mucha información, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos leer o interpretar una imagen, ¿sí? Ya, Caro, ahora sí. Listo, entonces... Ingresó... Vamos a compartir pantalla sobre esta imagen. Primero analicémosla, sí, vamos entonces, a ver cada uno de estos aspectos, ¿ya? Esperemos un ratito, ustedes vean cada uno de estos aspectos, todo lo que ven dentro de la imagen y luego nos vamos a ir comunicando y viendo que todos resaltando cada uno de estos aspectos, ¿ya?
Listo. Aide, si quieres empezarles a los chicos para irles preguntando para ver qué nomás han visto dentro de esta imagen. Ya, día atrás, ¿no? Entonces, primeramente, a ustedes al ver esta imagen o el título de este de aquí, viaje final, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? La muerte. La muerte. Sí, exactamente. ¿Alguien más? Una persona que está en agonía. Sí, muy bien, sí. Atrás, detrás del señor, para hay alguien. Sí, ¿verdad? Sí, Ya. parece el diablo. Entonces, sí. Ya, entonces, chicos, en el caso, dentro de las etapas de la lectura tenemos tres etapas, ¿sí? Una de ellas es la prelectura, que es, en este caso sería la prelectura. Nosotros al leer o al ver una imagen o el título de la imagen, nosotros ya vamos a saber o tener una idea de lo que va a tratar el texto, ¿no? Como es en este caso, ¿sí? ¿Queda claro? Eso es lo que, chicos, nosotros le llamamos la prelectura. ¿Sí? Sí. Carol, tal vez algo que quieras. Sí, recuerden que nosotros podemos hacer esto de la prelectura viendo la portada, la contraportada dentro de los libros cuando los podemos tener, acercándonos también con el título, nos hace, ¿verdad? Dice el viaje final, entonces ya algunos dijeron que se trataba sobre la muerte, la agonía de una persona. Entonces estamos descifrando un poquito de lo que se va a tratar el libro. Eso básicamente nos ayuda a hacer la prelectura. Antes de leer la obra como tal, podemos descifrar un poquito, ya sea con su portada, con su contraportada y hasta con el título mismo, lo que nos está presentando cada una de las obras literarias. Podemos ya ir conociendo de qué tratará dentro de toda la obra, ¿listo? Eso básicamente es la prelectura, que nos ayuda pues para eso. También la siguiente etapa de la dentro de la le dentro de estas de las lecturas es la lectura misma, que pues ahí haremos lo que básicamente debemos hacer, pues leer, ¿no? Entonces vamos a leer la obra como tal para tener conocimiento sobre qué trata este viaje final, que por cierto lo escribe el autor lojano Pablo Palacio. ¿Listo? Ay, no sé. Esperemos un ratito, déjame ver. Que no se pasa a la siguiente diapositiva. Hasta el momento puede seguir Jennifer. Ya, es solo para aclarar algo en la contraportada, chicos. Hay veces en las que nosotros podemos encontrar el resumen de lo que se va a tratar, ¿no? Pero hay ciertos casos en los que no encontramos eso, sino más bien vamos a encontrar datos del autor, ¿ya? Y a veces estos datos o también estos resúmenes nos ayudan a nosotros a podernos interesar en la lectura, ¿sí? Recuerden, chicos, que cada uno de nosotros tenemos distintos gustos, ¿no? A unos nos gustará la ficción, a otros la narrativa, a otros el terror, no sé, novelas policíacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos de aquí son géneros que ya serían, como quien dice, independientemente de cada uno, ¿no? De lo que le guste, ¿sí? Ya, ahora sí, Carol. Entonces, Carol, aquí para que los chicos nos ayuden a leer, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a ir todos leyendo un parrafito. Vamos a ir leyendo para que todos podamos ir conociendo cómo está eso y todos saber de qué trata la obra. ¿Listo? Entonces empecemos. Yomaira, ayúdanos con el primero, por favor. Ya, Lidia, junta este cubo mío, el otro, solo en un delgado tabique de por medio. En ese cubo vivía mi amigo y este era el más dulce amigo. Gracias. Daniela, continúa, por favor. Todos los días nos decimos cómo has amanecido. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo has amanecido? ¿Está ahí? Sigo leyendo. Sigue, continúa. Y nos damos palmaditas en la espalda y sacábamos a los ojos nuestra alegría de camaradas que son dulces amigos. Gracias. Melanie, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué dice?
Licenciada Isa, yo leo. Sí, Melanie, ayúdanos, por favor, con ese párrafo. Ya, pero dice, ¿desde dónde ayudo? ¿Desde dónde leo? ¿Desde hasta mañana? ¿Desde ahí? No, nos hemos comunicado. Desde el inicio de la diapositiva. Ya. Nos hemos comunicado nuestros grandes planes y el hambre a los dos. Juntos nos ha devorado el mismo ojo, agudo la misma oreja fina. Luego ya entrada la noche como una vez amanecido. Hasta mañana, Bernardo, pasalo bien. Sueño con los angelitos, Andrés. Hasta mañana. Gracias. Joana, por favor, con el siguiente. ¿Por qué? Entonces, ahora, Bernardo, dulce amigo mío, en vez de hacer la despedida de costumbre, has tenido la indiscreción de comunicarte tu próxima muerte y tu deseo de no ser incumplido. Sí, Andrés, adiós. Voy a coger una pulmonía. Adiós, Bernardo. Ya sabes lo que siento inmensamente. Y has tomado sitio en tu pequeño cubo, asegurando tu soledad por dentro, estirándote dentro de espaldas esperando. Gracias. David, ¿nos puedes por favor ayudar? Bien. Yo he pasado toda la noche en vela, la oreja pegada al tabique arrodillado. De este otro lado de tu lecho, primero todo era tranquilo, como en el más tranquilo sueño. Después tosías como tosías. Amigo Bernardo. Gracias. Viviana, ¿nos ayudas con el siguiente? Ahora te agitas. Ahora cruje el lecho. Te levantas, amigo Bernardo. Agua, agua. Te pasa el agua a grandes golpes por la garganta como la fuga. La fuga atropellada de una represa a través de un tubo demasiado estrecho. Luego te tranquilizas. ¿Ya estás bien así? Una hora u otra me vence el sueño y caiga dormido por un minuto y solo por un minuto que yo te he pasado toda la noche en vela. Ahora viene sobresalto. Gracias. Britney, ¿nos puedes ayudar? Estás muriéndote, Bernardo. Oigo tus quejidos bajitos, pero desgarradores. Tus gemidos. Ay, ¿hasta cuándo? Nosotros éramos los más dulces amigos. Y yo de aquí no puedo moverme para visitarte. O por lo menos para verte ahí. Gracias. Milena, ¿puedes ayudarnos? Bernardo, me has ayudado a matar el tiempo. ¿Qué hubiera sido de mí solo en las horas calladas? Bernardo, me siguen como la sombra de tus ojos azules, en medio de lo negro, sin pestañear. Dulces, cordero degollado. Y aparece al lado del gemido, un ronquido como de fuelle que quiere aire. Ah, gorogor, ah, gorogor. Gracias. Luz, ¿nos puedes ayudar? Después ya no hay gemido, solo es ansioso tirar del aire desesperadamente, cada vez más fuerte y más fuerte. Llenando todo el cubo con el sonoro escándalo que levantas por no dejarlo. Lo odias y lo amas. Lo amas, Bernardo. Gor, 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 gor.
se hincha el cuello de tu garganta. Ya no hablarás otra vez conmigo. Gracias. Estrella, por favor, ayúdanos con esta diapositiva. Listo, no pasa nada. Entonces vamos a leer este último, ¿listo? Ya el ronquido se debilita. Cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Ya solo es un aliento. Ya no es ni un angelito, no es ni un aliento. Ya es nada. Bernardo, golpe el tabique. Silencio, Bernardo, el cuello era demasiado estrecho y vas a poner cara de ahorcado. Quítatelo. Silencio. Ay, ya ha muerto mi amigo Bernardo, mi más dulce amigo. ¿Listo? Entonces, después de acabar de leer este cuento de Pablo Palacio, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Muy triste. Muy bonito, listen. Muy triste. Muy triste. ¿De qué se trataba? Sobre la muerte de su mejor amigo. Gracias. ¿Alguien más? Que él no quería que muera el amigo. Ya. Viviana, ¿qué tal la lectura? ¿Qué te pareció? Muy triste, porque hablaba de la muerte, que se iba a morir el amigo. Claro, ¿verdad? Entonces recordaba algunos aspectos que hacía dentro de la vida cotidiana, ¿verdad? Con el amigo, y pues al final vimos con la agonía de su mejor amigo al verlo morir a su otro amigo. Como cada noche ya hasta cuando pasaba, tomaba agua, le dolía la garganta, entonces todo eso. Entonces al final, como el señor que se resignó, vimos todo esto, ¿no? Entonces que le dolió mucho también. ¿Algo que quieras acotar, Aide? Yo solo una pregunta, a ver. ¿Quién de ustedes recuerda cómo se llamaba el amigo? No sé. ¿Bernardo? Sí, exactamente. Gracias. Ay, no vi el nombre. Gracias. ¿Estás bien? Listo, básicamente esta es la segunda etapa que tenemos dentro de las etapas de la lectura, pues que es básicamente la lectura misma, que entonces luego de haber hecho como ese acercamiento a la lectura, de que como pudimos ver la imagen, el título, entonces nos decía, ¿verdad? Se trataba de la muerte, ya habíamos inferido nosotros eso. Y al momento de terminar de leer el texto, pues básicamente era eso, se trataba de la muerte, ¿verdad? El viaje final que tenía esa persona. Entonces, la segunda, la lectura misma nos ayuda a comprender ya todo esto del texto, entonces nos ayuda a adentrarnos más dentro de cada uno de estos aspectos. Asimismo, todo esto que estamos haciendo ya, estamos tratando la tercera etapa, que es de la poslectura, porque luego de leer nosotros podemos ya sacar todas nuestras ideas, mencionar algunos aspectos y pues básicamente estamos ya dentro de la etapa de la poslectura. ¿Listo? Claro, chicos, la poslectura, prácticamente la poslectura, chicos, ya es decir lo que nosotros entendimos, ¿sí? Qué es lo que nosotros hemos comprendido prácticamente, ¿sí? Listo, entonces, ustedes, chicos, ¿qué más nos pueden decir de la lectura para terminar esto de las etapas? ¿Qué más pueden sacar a partir de los aspectos de la imagen que vimos de cada uno que rescatamos y de la lectura misma que hicimos? Nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones de algún tema que estamos hablando o leyendo. Listo, gracias Daniela. Entonces, claro, nosotros iríamos sacando cada uno de estos aspectos, ¿verdad?
El compañero Daniel Sandoval acaba de ingresar a la reunión, así que también se va a presentar con ustedes. Hagamos este breve paréntesis para que él también pueda presentar si lo puedan conocer. ¿Listo? Hola chicos. Muy buenas chicos, ¿cómo les va? Un gusto poder conocerlos. Cosas del directo. Estaba de viaje, acabo de llegar y aquí estamos chicos, ¿bien? Me alegra mucho que vayan con la lectura de buen modo, que vayan entendiendo las etapas. Bueno, como ya les comentaba por el grupo, mi nombre es Daniel Sandoval y también estoy aquí para ayudarles con todo este taller. Los felicito, van a tener al final de esto un certificado avalado por la Universidad Nacional de Loja, por la Casa de la Cultura. Su corte da ese tipo de titulaciones, digamos, ese tipo de certificados de documentos, les va a servir muchísimo. Así que cuando lo tengan y se lo ganen, lo ponen en un cuadrito así bien chévere en su cuarto para que lo vean. Ok, mis estimados, bien, les comento. Sigamos con la etapa de postlectura. Bien, como ya leyeron esto, ahora vamos a trabajar un poco un nivel, digamos, inferencial con estos parámetros. Es decir, primera pregunta, mis estimados, para todos. Bien, primera pregunta. ¿Les suena semejante esta historia en alguna otra que hayan visto, algún libro, alguna película, si fuese posible? ¿Han visto la misma escena en la que un amigo se despide de otro? ¿Y cuál sería? Sí. ¿Cuál? ¿Qué película han visto que pasa algo similar? Yomaire, si dijo algo, tenía el micrófono en silencio. Bien, chicos. Bien, piénsalo. ¿Alguna película en la cual le pasa esto a dos amigos y uno se despide de otro? Puede ser película, libro o algún... No sé, alguna canción, historia si o algo. Hasta canción si quieren, muchachos. ¿Ven este portafolio tan chévere? Este portafolio es para adjuntar sus nombres, participaciones y calificaciones. Obviamente no se van a quedar de ciclo, ¿cierto? Pero sí quisiera saber quién es el más destacado y también ponerle como una mención y todo esto. Por lo tanto, participen que les va a servir. Les va a servir bastante. ¿En el Titanic? Cuando... Ok, mira, verdad. En el Titanic cuando Rose y Jack se despiden. ¿Ustedes no creen que sí entraban los dos en la tabla? Sí. Egoísta la Rose. La película de Siempre a tu lado. Sí, pero por el peso. A ver, Diana. Ok, la de Siempre a tu lado. No me la conozco, pero en cuanto termine la reunión me pongo en Netflix a buscarla. Ya me dio curiosidad. ¿Se llama Siempre a tu lado? Ah, ya sé cuál es. Gracias. La de Hachiko, ¿cierto? Sí, creo que es la que... Sí, la del perrito. Gracias, Yomaira. Básicamente, claro, estamos aquí nosotros pues viendo, ¿no? ¿Verdad? Relatando las semejanzas que tiene una película con esta obra que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, la película de Siempre a tu lado básicamente también está dentro, ¿verdad? Como el perrito sufre también la pérdida de ese amigo, ¿verdad? ¿Alguna otra película que se acuerden? En una de Rápidos y Furiosos, pero no me acuerdo cuál era. Buena película, ¿qué parte? Yo me sé todas las partes de Rápidos y Furiosos, soy súper fan. Ocho, ver, ¿la 8? Ah, sí, cuando... Ok, el homenaje a Brian O'Connor, sí, el homenaje a Brian O'Connor cuando ya el actor fallece, Paul Walker, y en la película hacen un tremendo homenaje, súper bueno, y al final los caminos se dividen, súper bien, buen aporte. Bien, chicos, la idea es que se den cuenta de algo. Las historias se pueden repetir una y mil veces, en películas, en canciones, en la vida cotidiana, en libro, en poesía, en prosa, en todo. Por eso se dice que está ya todo dicho, que está ya todo hecho, que ya se ha escrito sobre todo, pero se hace de maneras distintas. Por eso, incluso si ustedes quieren escribir un poema sobre algún tipo de despedida, ese poema será único. ¿Ok? Porque lo están diciendo de otra forma, están usando una manera distinta. Es verdad que el concepto es el mismo, una despedida, sí, pero son distintos. No podemos decir que lo que ustedes acaban de leer es lo mismo que Rápidos y Furiosos, ¿cierto? Pero el concepto es el mismo. Ok, chicos, bien. Segunda pregunta. Debatamos.
¿Ustedes creen que hay, digamos, belleza en lo que acaban de leer? Es una despedida, es triste, pero la pregunta es, ¿habrá belleza en esto? ¿Creen ustedes que tiene un estilo, una belleza, o por el contrario, no lo tiene? También la película del Titanic. Sí, sí tiene. Es un homenaje a su amigo que falleció. Ok. Por lo tanto, mis estimados, todo esto nos está sirviendo para redactar, relatar hechos, cuestiones que nos pasen de un modo distinto. Porque también podría haber dicho, mi amigo se murió, fin. Pero lo hizo de un modo distinto, ¿entienden? Utilizó lírica, utilizó bastantes recursos. Por lo tanto, embelleció el texto. Y con ese texto ya embellecido, usted puede hablar de cualquier aspecto. Ese aspecto nos puede gustar más o nos puede gustar menos. A lo mejor algunos dicen, oh no, qué pena, hablo sobre esto, no me gustó. Otro en cambio dice, oh, me encantó porque utiliza muy bien los recursos y aparte como que te mete en la historia, tiene mucha empatía. Por eso, chicos, la literatura es para todos. Bien, mis estimadas, Carol, Jenny, ¿algo más que acotar? Nada, solo decir que prácticamente la lectura juega, por decirlo, con nuestros sentimientos, ¿no? Despierta sentimientos en cada uno de acuerdo a lo que leemos, ¿no? Entonces, solo eso, chicos. Ya, gracias. Sí, también básicamente nosotros, como pudimos ver, conociendo cada una de estas etapas de la lectura, podemos nosotros, pues como les decía, ir interpretando de lo que se tratará y pues al final estamos haciendo todo esto que trata la etapa de la postlectura, pues básicamente de sacar ideas, conclusiones, de nosotros mismos argumentar y pues hacer la relación con otras, con otros sucesos que de la vida que hemos visto o que hemos pasado mismo, ¿verdad? Entonces podemos todo esto de las etapas en adentrarlo hasta asemejarlo a la vida misma. Entonces, pues básicamente era eso. No sé qué más quieran acotar a algo, quieran mencionar alguna otra película o no sé. Estuvo chévere también el aporte que dieron de Titanic, porque en ese caso serían dos personas, digamos, entre hombre y mujer, donde también se ve lo mismo, se ve como un tipo de despedida y es de las más recordadas en el cine y todo esto. Súper bien, chicos. Bien, como les comento, estamos en las primeras clases, teníamos simplemente que darles a conocer a ustedes estas tres etapas, relectura, lectura y postlectura. ¿Okay? Un breve resumen, en la prelectura tomamos unos primeros datos, como por ejemplo personajes, algunos nombres o algún título, y con base en ellos, pues simplemente vamos como que inferenciando, pensando en de qué irá, de qué tratará, inventando, imaginando. Segunda etapa, la etapa de la lectura. Ahora, esta segunda etapa, para que se lleve a cabo de buen modo, tiene que ser con lecturas que les guste, es cierto. A veces no llueve gusto de todos, pero la pueden practicar en casa con otro tipo de lectura que les sea más ameno. Bien, hay de todo, ya les cuento, hay lectura de todo tipo, seguro que alguna les debe gustar y en este taller indagaremos en diferentes tipos para ver cuál es su preferencia. Bien, la lectura, la tercera parte en la postlectura es lo que acabamos de hacer acá, el relacionar nuestra obra con otras, verificar qué hemos aprendido, qué podemos acotar aparte de esto, comentar lo que deseen, si quieren, si tienen algún tipo de duda, algún tipo de sugerencia, chicos, es el momento. Si tienen alguna duda con esas tres etapas, nos avisan para poder ayudarles. Si no, podemos pasar a un segundo punto donde queremos mostrarles la organización que tendremos y cómo se llevará el taller. Entonces, chicos, ¿todo entendido hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. No soy tan amigo de la palabra licen, la verdad, pero no importa. Pero si es que pueden, profe o Daniel, también está bien. Bien, ¿qué les iba a comentar, mis estimados? Ok, último punto del día. Vamos a conversar un poquito sobre cómo se va a llevar este taller. Bien, los temas que vamos a tratar y para que más o menos ya conozcan o ya tengan como un preámbulo de todo. Bien. Si te parece bien, compañera Carol, Jenny, podemos ir poniendo la compañera. Jenny tiene la captura de los temas para irlos poniendo acá y que conozcan lo que se va a ver en general en todo el taller para poder dar cierre. ¿Les parece?
Claro, básicamente al inicio del taller también habíamos preguntado a los chicos por qué se habían inscrito en el taller, ¿verdad? Básicamente habían dicho para ayudarles un poco a esto, a que puedan expresarse o tener un poco más de léxico. Entonces nosotros hemos pensado también un poquito, como les decía, en cosas básicas dentro de la literatura, y este taller básicamente es para eso, para que ayudarlos a ustedes a que se entren un poquito más en la literatura y conozcan cada uno de los géneros. Hemos hecho una selección. Más o menos como les decía al principio, desde lo más simple, o sea, lo más básico, hasta un poquito lo más complejo, para ir reconociendo cada uno de estos géneros. Así que claro, si ahí de cuando quieras me avisas, pues para compartir pantalla, o la compartes tú y les vamos mencionando a los chicos cada uno de los temas que hemos seleccionado. Mientras tanto, compañera, porfa, ¿puedes habilitar lo de compartir pantalla con varias personas? Ya. Bien, chicos, también les comento, está muy bien sus primeras intenciones, muy bien, ayuda bastante. De hecho, nosotros como profes, cuando comenzábamos en esto, éramos súper tímidos, y poco a poco como que ya nos soltamos. Aparte también como que a mí me falta un tornillo, pero eso ya es de nacimiento, o sea, ya no es por ser profe, entonces también ayuda de vez en cuando. Y sí, Carol, sí. O sea, sí, básicamente okay. Este taller es para interactuar entre nosotros, o sea, no regirnos tanto al profe o al listen y a los estudiantes, sino que básicamente sea una relación amena. Como ustedes son jóvenes, nosotros también aún somos jóvenes y pues podemos tener esta relación. Tampoco queremos que sea tan vertical, tan, así como les digo, tan estricta. Entonces podemos ir interactuando, ¿listo? Entonces, pues por eso nos pueden llamar profe Carol o Carol o Daniel, como ustedes quieran, ¿listo? Entonces por ese aspecto no tendríamos problema nosotros. Incluso nos harían hasta un poquito más jóvenes. Ok, les comentaba que está súper bien sus primeras intenciones. Podemos también trabajar con trabalenguas, por ejemplo. Podemos hacer un montón de actividades más acordes a lo que les vamos a presentar, para que de ese modo nos la pasemos bien, nos podamos divertir y sobre todo que aprendamos y conozcamos diferentes géneros. Bien, compañera Jenny, cuéntame, ¿cómo vas con el documento? Yo decía para que Carol me ayude compartiendo, porque no se escucha mucho. A ver, si es que Carol me puede ayudar a compartir, porque desde mi compu no se puede, por favor. O si quiere lo voy escribiendo otra vez, no hay problema, lo escribo nuevamente en pizarra. Vamos escribiéndolo entonces para ver si es que a los chicos les gusta cada uno de estos aspectos y si no lo vamos modificando. ¿Listo, Daniel? Por supuesto. Mira, mis estimados, la primera actividad, la primera ya se hizo, que fue lo de realizar una prueba diagnóstica para más o menos medir el nivel, y con base en esto fuimos eligiendo los demás puntos. La primera la pondré por acá, la pondré como prueba diagnóstica. Listo. La segunda es en la que estamos ahora, en las etapas de la lectura. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que les ponemos textos ya para interactuar, para conversar y para todo, y no entendemos todavía las etapas que nos van a ayudar a comprender el texto completamente. Bien, así que etapas de la lectura, que ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Pre, lectura, lectura, post lectura. Bien, para el punto número 3, sería la orientación de qué leer. Y ahí tenemos unos cuantos géneros que les vamos a poner acá. Obviamente, el primer día, la idea sería darles a conocer estos géneros. Bueno, o sea, la siguiente clase, les a conocer los géneros, que serían como ficción, género de terror, de aventura, de amor para los más cursis, policíaco, de drama y microcuento. Microcuento, existes. Hay cuentos exageradamente cortos de 2 líneas. Ya van a ver que es muy interesante ese tema. Bien, por lo tanto, entonces, de ahí en adelante iríamos trabajando cada día un género de manera muy divertida para que no se haga aburrido. Buscaremos textos muy chéveres, que no sean tan largos, no sean tan complejos, y trabajaremos con ellos. Ok, prácticamente lo que tenemos arriba lo vamos a dividir en diferentes días para poder ver a fondo cada uno de ellos. Si hay algo más que les gustaría ver en cuanto a lecturas, lo pueden decir tranquilamente para añadirlo, pues aquí, mis estimados, son ustedes los que mandan.
Esto es para ustedes, es para que lo disfruten, para que la pasen bien, así que no será algo impuesto. Bien, prácticamente sería todo esto. Y además les cuento, muchas películas, gran parte de películas, se han basado primero en libros. Bien, con todo también podremos ver algunas pequeñas partes de unos libros para que puedan ver la diferencia. Entonces, mis estimados, estamos abiertos a todas sus sugerencias. El curso, ya hemos conversado, hemos tratado con diferentes autoridades y finalmente, bueno, hemos quedado en que se va a enfocar en la motivación a la lectura, que ustedes conozcan los géneros. Y según vamos viendo los géneros, vamos a hacer diferentes juegos, tendremos un montón de cosas para que podamos interactuar, perder el miedo, conversar y sobre todo y fundamentalmente divertirnos todos, nosotros también, porque puede que sea una actividad de universidad, es cierto, pero imagínense, vamos a estar aquí una hora con caras largas, pues no nos sale. Así que mejor, pasémosla bien, sonriamos y disfrutemos del evento. Chicos, chicas, sugerencias para estas actividades, ¿les parece bien? Trabajaremos, como les digo, esto el próximo día. ¡Pollo! Dígamelo. Les dejaré un tiempito para que si son tímidos, se tomen su tiempo o si desean pueden escribir por chat. Y si lo prefieren de manera privada también lo pueden hacer. Y de ese modo pues no se dice el nombre de quién hizo la pregunta o sugerencia, solamente se lee y listo. Bien, tienen diferentes maneras de poder comunicarse sin ningún problema, sin ningún temor, ni timidez, ni nada. Incluso si quieren por WhatsApp, dale por WhatsApp, no hay problema, como se les haga más cómodo. Licenciado Daniel, una dígame, pregunta. Dígame, estimado David. ¿Va a mandar tarea? ¿Perdón? ¿Va a mandar tarea? No, en principio no. La idea es pasarla bien acá, en la clase. Si ustedes tienen ya tarea del colegio, imagínense más tarea después. Va a ser mucho. Si acaso se mandase alguna tarea, sería algún juego para que ustedes puedan ir practicando. Pero no, de momento no tenemos planteado ninguna tarea. Conforme pasarán las clases, veremos qué ponemos. Pero no quiero que estén mandándose a escribir, ni repasar, ni memorizar, porque no es la idea. La idea es disfrutar el taller. Igualmente, como les digo, también más adelante tendrán algunos juegos, que son tampoco es tarea, pero bueno, serán juegos, así. Claro, la idea es que... La idea básicamente es de que ustedes disfruten de este taller. No es como para abrumarlos, no es para estarles mandando tareas. Si en ese caso fuera, les mandaríamos, así como dice Daniel, algún juego, alguna dinámica que haga un poquito más ameno esta reunión. Así también como, por ejemplo, un microcuento que ustedes pueden escribir y como lo mencionaba Daniel, que básicamente existe hasta de una línea. Entonces, pues podemos ir haciendo eso, ¿verdad? Porque no es básicamente de mandarles y decir, mire, lean esto, hagan esto, tampoco, porque no sería algo ameno, pues algo que nos agradaría ni a nosotros tampoco, porque no nos gustaría pues a ustedes mandarles más tarea. Entonces nos gustaría mucho que nos digan qué otro tipo de género pues les gustaría leer para asimismo adaptarlos a ustedes. Ya pueden ver cada uno de estos seis géneros que tenemos aquí y pues si alguien más quiere agregarle otro pues que avísenos, díganos nomás y los otros no, los podemos y lo adaptamos. La aventura, el terror y acción. Drama. Ok, también podemos hablar de acción. Aventura y terror también están contemplados. La acción podemos hablar cuando hablemos de ficción. Sería como que un modo de darse la acción. Veremos también otro que sería sin tanta ficción. Pero también podemos abarcarlo acá. Dígame. Historietas, sí, verdad, tipo cómic. Algo corto, sí, historietas. Está también muy bien. Por supuesto, lo contemplaremos, lo apuntaré por acá y lo vamos a poner en la planificación para ustedes. Historietas y acción. También te iba a comentar, compañero David, que si quieres tarea, yo te hago tarea, no hay problema. Te mando tarea para que tengas. Gracias. Gracias, licenciado. Eso. Bien, mis chicos, entonces eso, historietas y también acción. Okay. Vamos a ver qué dice el pueblo por chat. Ok, tenemos una participación y dice las leyendas, profe, por supuesto. Vamos a hacer un apartado
de mitos y leyendas. ¿Qué les parece? Para que los puedan diferenciar. Ponemos ejemplos de uno, ejemplos de otro, y así pueden diferenciarlos. Que además es un tema que también les piden en la escuelita, que diferencien estos. Y lo van a ver de un modo muy divertido. Por lo tanto, me parece muy buen aporte. Mitos y leyendas. También mencionan dramas y cómics, que podría ir dentro de esta planificación. Así que también pues se lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes pues se sienta a gusto. ¿Listo? ¿Tienen okay, algún otro género que quisieran que les ayudemos para aportarles? Como es, en el género del terror también vendrían incluido lo que son estas historias de internet, que son los creepypastas también, ¿o no? Sí, es bueno, también, todo lo que tenga que ver con el género de terror. Vamos a ver, pequeños fragmentos de algún tipo de novela reconocida, pero fragmentos pequeños que de verdad tú digas, ah, mira, sí es espeluznante, y también podemos repasar tranquilamente lo que acabas de mencionar, que es muy buen aporte, también suelo verlo y a veces no deja dormir, así que está chévere. Vamos a ver también algo de esto, es buena idea. Daniel, también un poco de teatro. En teatro sería, o sea, en su día, cuando no era virtual, pues hubiera sido fantástico poder estar ahí todos en una sala, hacer algunas actividades de teatro con gestualidad con todos, hubiera sido encantador, de verdad. Pero bueno, también veremos cómo lo podemos dar por acá. Algunas cosas, podemos hacer algunas actividades, podemos prender la cámara y jugar en algunas mímicas y todo. Por lo tanto, será muy divertido también. Obviamente no sería lo mismo que estar ahí en persona. Saben que ahora no se puede, por estas medidas que tenemos que tomar de prevención, pero sé que sería una actividad muy divertida también, es una pena. Con todo, bueno, ojalá algún rato todo esto pase, y eso nos podamos conocer un ratito, dar una vuelta por ahí, hacer una actividad con ustedes a futuro, sería muy chévere. Incluso, quién sabe, capaz alguno sea profe de allá, de esa institución. Bien, mis estimados, ¿dudas, preguntas, sugerencias? ¿Algo más? Cuentos de hadas también nos hacen la sugerencia, Daniel. ¿Hadas? Cuentos de hadas. Okay. Claro, básicamente podríamos ver los cuentos, aquí cuentos cortos, que podríamos ir tratando. También nos mencionan crónicas, o crónicas debe ser, ¿no? Algún tipo de crónica. Entonces podemos ir viendo. Daniel, no sé si puedes ya dejar de compartir la pizarra. Entonces listo, ahí. Gracias. Para entonces ir con los chicos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece todos estos temas que vamos a ir a tratar? ¿Les gustan? ¿Alguna otra sugerencia? ¿O nos pueden opinar también? Yo opino que son buenos temas para aprender. Eso es lo que pienso yo. Listo, David, muchas gracias. Gracias por tu... Yomaira, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron todos estos géneros que vamos a abarcar? Muy bien, licenciado, y muy entretenido. ¿Sí te gustan? Sí. Listo, gracias. Pues también nos hacen la sugerencia que podemos comprar, dice, un cuaderno para leer. En ese caso, pienso que sería chévere que nosotros les pudiésemos dar como tal el material. Ahora que todo es digital, pues a la hora de tener un cuaderno para leer, a veces tenemos la dificultad del límite de ediciones. A lo mejor no hay 17 o 20 del mismo libro, entonces toca estar buscando y aparte que gasten y todo. Entonces, por ello lo que podemos hacer, y de hecho creo que después lo haremos en un repositorio, lo pondremos y lo vamos a compartir, va a ser en cuanto a diferentes, lo que vamos viendo por acá, ¿no? Diferentes historias y todo, estará todo en un repositorio para que luego ustedes puedan entrar y puedan recordar lo que estaban trabajando, para nuevamente leer las lecturas que estaban aquí viendo y todo eso. O sea, quieras que no, es bonito, lo tienes ahí como que de recuerdo, y además es como lo que me dicen por acá, un tipo cuaderno, y sería para todos. Se les va a entregar a todos, obviamente, el enlace para que lo tengan y puedan. De hecho, es como un tipo de aplicación para el cel. Lo pueden ver ustedes en el cel cuando ustedes quieran,
lo van a ver de manera más entretenida, no es tan aburrido como una lectura de celular normal, no es así pequeñito, sino que tiene letras más animadas, más chévere. Entonces sí, tendrán todos, como les digo, esta aplicación que sería parecido a su cuaderno como tal. Claro, recordemos que dentro de todo esto, de las reuniones que vamos a ir presentando, les vamos a ir nosotros compartiendo el material. Entonces podemos ir viendo cada uno de estos temas, pues, y cada uno de estos cuentos y todo lo que vamos a hacer, las actividades van a estar dentro de un repositorio que posteriormente les enviaríamos el enlace para que ustedes lo puedan abrir. Y pues claro, está así como decía Daniel, adaptado para, por ejemplo, si lo leen en un teléfono, puede estar está adaptado para eso, para que no sea la letra ni muy pequeña ni muy grande, sino que sea se acople, ¿listo? Entonces tenemos eso como la base de nuestro repositorio, que es. Entonces vamos a ir subiendo cada uno de estas lecturas que podemos ir haciendo. Incluso en el momento que se hagan los microcuentos, podemos pedirles a ustedes que hagan también estos microcuentos, y si con todo gusto el que quiera, los podemos hasta mencionar ahí, los podemos presentar a estos microcuentos, ¿sí? Entonces está todo esto, es básicamente abierto para ustedes. Adrián, ¿nos quieres comentar algo? No, solo quiero decir una pregunta. Claro, dinos nomás. Creo que también, además de leer, también pues se puede aprender en este curso escribir o solo leer. Sí, como te comento, al ser tan corto no tenemos como diferentes sesiones para evolucionar en la escritura, pero por supuesto, para comenzar tienes nuestro apoyo por WhatsApp, también esto va para quien quiera algún tipo de obras para leer, también les podemos enviar también de manera personal. Y sobre todo en la parte de microcuentos es donde podríamos interactuar, ya que serán bastantes. En este caso, en microcuentos tendremos la siguiente actividad. Verán, a cada uno de ustedes les pediremos que redacten uno. Puede ser tranquilamente de un párrafo, dos líneas, tres líneas. Suelen ser cortos los microcuentos. ¿Bien? Y ahí vamos viendo cómo están redactando, en qué les podemos ayudar, qué podemos mejorar. Vamos dando sugerencias que van a servir para todos. Además, para que no haya ningún problema, para que sea como que digamos algo más entretenido y no sea tedioso, o incluso que se expongan ustedes como diciendo yo presenté esto, me da penita. La idea de microcuento sería que ustedes creen un seudónimo. ¿Saben lo que significa o lo que es un seudónimo? ¿No? Ok, pues cuando un autor se pone un sobrenombre, un apodo, ¿bien? Por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, el bicho o ¿qué más? ¿Saben ustedes que el bicho es como le llaman a este jugador tan famoso que es Cristiano Ronaldo? Prácticamente son como apodos. Pueden inventarse un apodo, el que ustedes quieran. Y así de ese modo, pues se lee simplemente seudónimo y se lee la creación y vamos viendo, como te digo, mientras vamos leyendo algún tipo de corrección para que les sirva y lo tomen como apunte. Sería de eso. De ahí en sí, el taller propiamente no es en escritura, pero sí lo tendremos en cuenta e iremos ayudando en esto a medida que pasan las clases. Prácticamente vamos enfocados en la lectura y lo complementaremos con escritura. También lo vamos a hacer. Bien, seudónimo viene de la palabra pseudo, que significa ficticio, que no es cierto, que no es comprobado. Y lo demás, la parte del seudónimo, tiene que ver con los nombres. De hecho, les voy a dejar por aquí, para todos ustedes, chicos, una palabra para que la usen en su día a día y queden súper chéveres. Sería antropónimo. ¿Saben ustedes cuál es su antropónimo? Por ejemplo, compañero, el tuyo es David. El tuyo es David. David Adrián es tu antropónimo. Antropónimo es lo mismo que identificar el nombre propio de una persona. Los nombres propios de persona, en términos lingüísticos, se llaman antropónimos. Como ven, queda bien, ¿no? Cuando estás hablando y dices, ah, sí, pues mi antropónimo es David. Es lo mismo que decir mi nombre es David, pero queda más chévere decir antropónimo. Ok, también les dejo por ahí esa palabrita. Bien, compañero David, tal vez todo bien, respondió tu pregunta. Sí, trabajaremos una parte con escritura, pero será una clase con microcuentos. Yo ninguna pregunta, licenciado. Por supuesto. Gracias, David, por tu aporte. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No?
En ese caso, entonces, nosotros habíamos conversado en la primera clase, la primera sesión que tuvimos la semana pasada con algunos compañeros. ¿En qué les parece si el taller también se puede dar el día viernes o si quieren, pues si pueden también, si desean? Si no, lo dejaríamos en los días miércoles en este horario en el que estamos trabajando. O sea, si la compañera se refiere a añadir un día más, no a cambiar, o sea, sea miércoles y también viernes, para que tengamos dos a la semana. Pero dicen el viernes aquí ahora. Misma hora, ¿no? Misma hora, ¿verdad? Sí, a la misma hora, de 10 a 11. Hoy básicamente, claro, sería el mismo taller, trabajarlo dentro de la semana dos veces, tener dos sesiones dentro de la semana, tanto el miércoles como el viernes. O sea, claramente sería la siguiente clase, no sería la misma clase. O sea, nos referimos a que es nuestro taller, pero trabajado en la siguiente clase. O sea, la tercera clase, en vez de ser la próxima semana, sería el día viernes. Así vamos avanzando para que tampoco se les haga muy largo a ustedes, porque son como 10 sesiones. O sea, prácticamente sería como 10 semanas. Entonces, en ese modo, pues acortarían bastante también. Si les parece bien, claro. Si está bien que tengamos dos a la semana, por su parte. David, tal vez alguna duda más, tiene la mano levantada. Licenciado, ¿qué también habrá clases? Perdón, no sé. Pero uno. ¿El viernes no puede ser en la tarde? El día viernes en la tarde. Creo que tienen algunos compañeros clase, creo, ¿cierto? Claro, sí, el viernes no puedo. Porque el viernes no puedo porque... Ay, porque estoy recibiendo igual con unos primos en el mismo teléfono clases y no voy a poder. Ah, entiendo. Bien, ¿alguien más tiene inconvenientes el día viernes para conectarse? No. Porque mi hermana entra de 10 y 20, por eso. Ok, también podríamos cambiar el día. A lo mejor un día le viene mejor a todos. Tal yo vez. Puedo. ¿Cuándo? El jueves. Lunes. ¿Lunes tal vez? ¿Lunes sí podrían tal vez todos? Daniela, compañera Melanie dice que sí. Daniela, ¿tampoco lunes? No, Lisa, yo solo puedo los miércoles. Sí, Lisa, en el lunes. Podríamos también trabajar un sábado o un viernes podríamos tomar otra hora. No sé si podría también ser factible. Como es poquito tiempo, tal vez un fin de semana, ahí están todos más desocupados tal vez, un sábado. ¿Un ratito? Dicen, pero el sábado... Yo tengo campo de acción, no puedo. Listo, chicos. No pasa nada. Vamos a dejar mejor el taller los días miércoles en este horario de 10 a 11. Así no nos complicamos todos y podemos asistir todos al taller. Listo, entonces no habría ningún problema. Dentro de otro día, entonces no pasaría nada. Vamos a dejarlo a los talleres los días miércoles de 10 a 11 y vamos a tratar cada uno de estos temas. ¿Listo? Entonces, pues... Para no complicarnos, no hacernos ese lío de algunos pueden el lunes, otros el viernes. Entonces no pasa nada. Las personas que podemos los días miércoles, pues entonces así estamos los días miércoles como hemos quedado desde un principio, ¿ya? Entonces, para no estar dentro de esto. Eso era por un lado. No recuerdo qué más era. Creo Sandoval. Y creo que estaba hablando, compañero David. Algo estaba diciendo. Licenciado, yo sí puedo hacer, presentarme el día miércoles y viernes, pero por la mañana, por la tarde tengo... Ah, ya, claro, bueno, la compañera ya está estipulando que quedemos solamente en un día, que todos pueden y así no hay problema. Bien, con todo también ya vamos viendo el desarrollo de esto, cómo se da a futuro y todo, pero por el momento quedemos solamente entonces los miércoles, como dijimos, una hora y ya. Claro, entonces quedemos en ese horario y pues claro, en las tardes pues ustedes sabemos que reciben clases, ¿no? Incluso nosotros mismos estamos dando clase ahí, por eso el taller se hizo para el día, para en la mañana. Entonces, quedemos hasta ahí. No recuerdo qué otro tema íbamos a tomar. Lo que sí me gustaría, verán, al grupo les voy a enviar un formulario de asistencia en el que me gustaría que lo llenen cada uno de ustedes porque así nosotros también estaríamos evidenciando que ustedes participaron en el taller. ¿Listo? Entonces les enviaría un formulario de asistencia y pues también les envié un link para que ustedes hagan una prueba diagnóstica. Entonces no sé si ya la desarrollaron, si no, si tienen alguna duda con respecto a eso o si no, pues igual les volvería a reenviar el link. ¿Listo? Licenciada, ¿puedo volver a reenviar el link?
Listo, no hay ningún problema. Yo le reenvío el link para que realice su prueba diagnóstica y también para que lo llenen el formulario de asistencia, ¿ya? Bien. ¿Qué? ¿Cuando se acaba volvemos a entrar? ¿Qué? ¿La reunión de Zoom? Sí. Básicamente la reunión no tiene límite de tiempo. Entonces podemos, estamos, como se dan cuenta, son 11 y 6 de la mañana. Nos hemos pasado ya un poquito. Estamos desde las 10 de la mañana. Entonces la reunión básicamente no se corta porque es recurrente. Vamos a hacerla todos los días miércoles. Entonces no tiene límite de tiempo, ¿ya? Podemos trabajar con normalidad. Si en tal caso se llegase a cortar la llamada, la podemos entrar con el mismo link. En todo caso, todos estos imprevistos los estaremos comunicando por el grupo. Bueno, pues prácticamente si eso es todo, no hay más preguntas, tal vez. ¿Todo bien? Ok, chicos, bien. Pues bueno, pórtense un poquito mal para que no se aburran y pórtense bien para que no molesten a nadie. Cuídense mucho, ha sido un gusto poder verlos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Bien, chao, chao. Gracias, chicos, por asistir. Estamos muy gustosos. Que pasen. Hasta luego, licenciados. Hasta luego, licenciados. Hasta luego, Yomaira. Gracias por venir. Yomaira, Melanie. Y Daniel. Adiós, David. Gracias. Tan lindos que son. Hasta luego. Hasta luego, Viviana. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Melanie. El miércoles. Más por culo.